El barrio San Bernabé es uno de los más tradicionales de Ocosocuautla y hoy su parque luce renovado, tal como lo manifiesta doña Alejandra Pimentel. Este año la remodelación del parquecito, los juegos, que los niños están muy contentos y agradecidos con usted. Y es que la remodelación del parque fue la obra solidaria que la Asamblea de Barrio eligió. Son 200,000 pesos que la comunidad invirtió en juegos infantiles, herrería, bancas, botes de basura, luminarias y pintura. Fruto del empoderamiento del pueblo, explicó el gobernador Juan Sabines Guerrero al visitarlos de sorpresa. Ese programa está pensado en ustedes para que ya ninguna comunidad, todos los barrios, todas las asambleas de barrio, sepan que son tomados en cuenta y se hacen las obras que el pueblo manda y directamente desde el pueblo. Un programa que ya es constitucional, en el que el principal beneficiado es el pueblo. Pues nosotros le agradecemos mucho por haber venido. La verdad, no sabíamos qué sorpresa nos dio y gracias por apoyarnos. Sembraste una semilla, pero bien buena, y lo vamos a cosechar con muchísimas gracias. Con esta obra solidaria no solo se benefician a los habitantes del barrio San Bernabé, indicó el secretario de Desarrollo y Participación Social, Alejandro Gamboa. Es el único parque de Ocosocuautla que tiene juegos infantiles. Entonces nos comentaban aquí los compañeros que vienen niños de otros lados de Ocosocuautla a jugar al parque, que se le ha dado mucha vida a la zona. Como es costumbre, los vecinos del barrio le demostraron su cariño al mandatario chiapaneco, quien platicó con ellos al recorrer el remozado parque. Con imágenes de Freddy Velázquez y Germán Ortiz, TV10 Noticias, Elizabeth Cameras Flores.